Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, rindió su versión dentro de un proceso en su contra por el delito de creación de grupos subversivos. Hola, María Isabel. Qué gusto que nos acompañes hoy. Hola, María Gracia. El gusto es mío. Buenas tardes, amigos. A su salida, Jaime Vargas aseguró que de demostrarse el cometimiento de un ilícito, no se opondrá a ir a prisión. Empezamos con esta noticia. Tenemos que hacer nuestro propio ejército. Nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeras y compañeras. Este fue el discurso por el que la Fiscalía General, a pocos días de las manifestaciones de octubre, inició una indagación previa en contra del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, bajo la figura de grupos subversivos. Ahora, casi tres meses después, Vargas rinde una versión que no tardó más de 15 minutos. ¿Y si mañana tengo que yo ir a la cárcel por cerrar la vía, por romper un adoquín? Estamos dispuestos. Pero es Estoy ilegal aquí. También. Sí, para los corruptos hay un año de prisión. Para Jaime Vargas, ¿cuánto será de prisión? A pesar de las fuertes declaraciones vertidas en un coliseo de Macas, en Morona, Santiago, en las que animó a organizar a excombatientes para crear su propio ejército, asegura no haber incurrido en ningún delito e incluso se anima a cambiar los roles y denunciar al Estado ecuatoriano. Presentar evidencias de la violación sistemática y la persecución del Estado hacia los dirigentes sociales. Según el artículo 349 del COIP, la creación de grupos subversivos en el país tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Según el abogado de Vargas, Lenín Zarzosa, en contra del dirigente de la CONAIE y del presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Isa, existen al menos 9 indagaciones abiertas relacionadas con las manifestaciones de octubre, por delitos como instigación a sabotaje, rebelión, terrorismo y secuestro. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El poder político y económico se enfrenta a la justicia en el caso Sobornos 2012-2016. La fiscal general Diana Salazar asegura estar lista para exponer lo que se ha recogido en 9 meses de investigación en la audiencia de juzgamiento que inicia este lunes. Faltan solo 2 días laborables para que en una misma sala se discuta el futuro jurídico de 12 de las más altas exautoridades del país y de 9 de los empresarios más poderosos. La fiscal general Diana Salazar, quien encabeza la investigación bajo la que se los acusa de cohecho, dice estar lista. Todo un equipo técnico jurídico se ha preocupado de preparar durante estas semanas que hemos tenido de tiempo para la presentación de la audiencia. De los 21 procesados, quien ha sido calificado como líder de la organización criminal por la fiscal, es a su vez quien fue la máxima autoridad del país, el expresidente Rafael Correa. Ella presentó 500 pruebas. ¿Cuál es la determinante para acusarlo? No se puede hablar de mayor contundencia o la de menor contundencia, sino que en su conjunto, cada uno de los elementos probatorios conforman la prueba que será materia para que los jueces puedan tener la seguridad y la certeza de que aquí se cometió un ilícito. Él, junto a Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, la asambleísta Viviana Bonilla y Cristian Viteri, serán juzgados como autores, al igual que Laura Terán y Pamela Martínez, pero para ellas habrá un trato distinto. En el momento en que las personas colaboran con la fiscalía, los jueces tienen que valorar esta cooperación. Diana Salazar reconoce la trascendencia de esta investigación. A su criterio, no solo hay intereses políticos en juego. Particulares, ya no funcionarios públicos, que se han mantenido y han sido beneficiarios de toda la obra pública durante toda una década. Entonces, los intereses que están en juego van más allá de lo político, incluye lo económico. La fiscal reconoce no estar de acuerdo con la decisión de la jueza Daniela Camacho de no incluir a María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado, y a los empresarios Kai Runguo y a José Verdú en el proceso. Ya cada uno tiene que responder por las actuaciones que realiza. No podemos estar de acuerdo con esta decisión, dado que en su momento fue planteada una acusación en su contra. Mientras llega el día del juicio, el próximo 10 de febrero, la Fiscalía General, por su parte, sigue tomando decisiones. Partiendo precisamente de lo recaudado en el caso Sobornos, abrió una nueva investigación fiscal en contra del expresidente Rafael Correa, de Aurelio Hidalgo, exministro de Lenín Moreno, e insiste con su acusación en contra de la compañía Verdú. Dayana Monroy, 24 horas. La Policía Nacional intensifica los operativos de control migratorio en Quito, mientras que en migración los extranjeros apresuran los procesos para legalizarse en el país.
Desde muy tempranas horas durante esta semana, la Policía Nacional realiza operativos de control migratorio en las zonas más transitadas de la ciudad, con el objetivo de precautelar la seguridad de los ciudadanos y mantener el orden sobre la venta informal en las calles. En la mañana hemos sancionado a 12 personas que se encuentran realizando una actividad diferente al estatus migratorio. En este caso, ellos fueron otorgados una visa de turismo y se encuentran comercializando productos. A los ciudadanos extranjeros que no cuenten con sus documentos en regla, los uniformados les emiten una sanción económica de $400. Esta multa les perjudica cuando ellos quieran legalizar sus papeles. Cuando han ingresado evadiendo filtros migratorios, igual se les notifica para que puedan salir del territorio ecuatoriano en el lapso de 30 días. Mientras tanto, en la entidad de migración en el norte de Quito, se visualiza gran cantidad de ciudadanos extranjeros que buscan aplicar a la visa humanitaria. La institución tramita aproximadamente 2.500 turnos diarios. A los datos biométricos de la atención ya en nuestras oficinas, estamos con cerca de 109.000 ciudadanos venezolanos que han cumplido con su registro biométrico a nivel de estas 20 oficinas que tenemos desplegadas a nivel nacional. Este proceso de visa humanitaria que facilitó el gobierno nacional el año pasado para que ciudadanos extranjeros se legalicen en el país finaliza el 31 de marzo. Se hace una validación interna para verificar si estos ciudadanos han ingresado por el punto migratorio regular, si no lo han ingresado, si cumplen con lo que está establecido en el decreto presidencial, en el cual se establece que estos ciudadanos debieron haber entrado hasta el 26 de julio. La entidad informó que actualmente en el país se encuentran 356.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales la Cancillería ha generado información de 120.000 ciudadanos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La violencia con la que actúan los delincuentes sorprende cada vez más a los habitantes de ciudades como Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. La población exige a las autoridades mayor control de los extranjeros que cometen delitos. Esmeraldas, la capital de la provincia del mismo nombre, vive en zozobra. A la pobreza y la falta de servicios básicos se suma la creciente delincuencia. Al estar en zona de frontera, la ciudad es un punto de encuentro y tránsito de miles de extranjeros. Sus habitantes lo reconocen y sacan provecho. Sin embargo, aseguran que la delincuencia está ya en niveles alarmantes. Por eso exigen a las autoridades locales y nacionales mayores controles con aquellos ciudadanos que ingresan al país y que delinquen en el territorio nacional. Pero mientras llegan los cambios en los barrios, toman acciones como la colocación de cámaras de seguridad. El proyecto consiste en instalar cámaras, bocinas y alarmas. Esto facilitará el alejar al delincuente. En Santo Domingo de los Áchilas, centro del país, el pedido se repite. Aclaran que no están en contra de la migración, pero sí de exigir y comprobar los antecedentes de los extranjeros. No se puede salir tranquila, no se puede dejar a casa solo. Dicen que los robos es un tema de todos los días y saben que la delincuencia no tiene nacionalidad. Por eso recuerdan el último robo que terminó con la agresión a policías y el delincuente herido. Ya, porque aquí pasan los de la moto, vienen viendo si ven a la persona, a las chicas que están por ahí con el teléfono. Uno se baja de la moto, le arranchan y embarquen y se van. Aquí también empiezan a reunirse y tomar acciones para protegerse ante la delincuencia. Joana Ramos, 24 horas. El gobierno asegura que coordina todas las medidas sanitarias y logísticas para evacuar a los 9 compatriotas que están en Wuhan, China. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Carondelet para conocer más detalles. Hola, Freddy, buenas tardes. Te saludamos para preguntarte si hay una fecha tentativa para su retorno. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Ninguna autoridad del gobierno se ha atrevido a dar una fecha respecto de la extracción o evacuación de los 9 compatriotas ecuatorianos que se encuentran estudiando precisamente en Wuhan, en la ciudad china, epicentro de el coronavirus. Lo que ha dicho el canciller, la ministra de Salud y un coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es darnos a conocer la complejidad que significa la extracción de estos 9 compatriotas desde la China, tomando en cuenta las precauciones sanitarias
humanitarias que se debe tener, así como las logísticas. No tiene el Ecuador una aeronave que les permita, con todos los recaudos sanitarios, desplazarse hasta China y traer de regreso a los 9 compatriotas. Escuchemos lo que dijo al respecto el canciller José Valencia. Nosotros estamos haciendo esfuerzos y explorando posibilidades con miras a su eventual extracción, no solamente con ellos, sino también con países vecinos. Hemos conversado por Chile, Colombia, Perú, para ver ellos qué están pensando al respecto. Todos coinciden exactamente en la aplicación, en la apreciación que nosotros tenemos, las dificultades logísticas que les acabo de indicar, ¿no? Sobre los familiares, nosotros tratamos a ellos de transmitirles también el mismo mensaje que les acabo de decir. Tenemos que buscar que si una evacuación se produce, que el Estado está explorando, como le he dicho, todas las opciones al respecto, esta evacuación no implique riesgos para ellos, para el personal que les va a extraer y, por supuesto, para los ecuatorianos que acá estamos en nuestro país. En este momento, afortunadamente, no hay ningún caso de este coronavirus. Las medidas sanitarias se deben tomar dentro de la aeronave a lo largo de todo el vuelo y, claro, cuando lleguen acá los ecuatorianos, cuando esto se produzca, tienen que estar sometidos a una cuarentena, es decir, un proceso de vigilancia permanente del estado de salud para garantizar que no están contagiados y que no propagarán el virus dentro del territorio ecuatoriano. Esto lo explicó la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Y ellos deben cumplir un protocolo que es el protocolo de cuarentena, es decir, deben estar en aislamiento. Nosotros tenemos que garantizar y velar por la salud de los 17 millones de ecuatorianos y es importante este aislamiento y sobre todo garantizar la condición de salud de nuestros compatriotas que se encuentran en China. Ellos tendrán que cumplir ese periodo de cuarentena, ellos tendrán que estar sometidos a una serie de exámenes para poder garantizar nosotros que ellos puedan venir acá al Ecuador. El canciller ha remarcado que el Estado ecuatoriano está haciendo todos los esfuerzos logísticos. Si es necesario contratar una aeronave, lo harán. Esta deberá tener todo el equipamiento sanitario necesario para poder evacuar a los compatriotas. También se están desplegando acuerdos, conversaciones con países vecinos, a ver si los ecuatorianos forman parte de un contingente mayor de latinoamericanos que sean evacuados hacia nuestro continente. Esto es lo que han informado las autoridades respecto del tema. Volvemos contigo en los estudios, María Gracia. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso con más información. Sigue el malestar en Alianza País por la falta de dirección política. Críticas que surgieron por la decisión del bloque oficialista de sancionar a 3 legisladores. Uno de ellos ya cumplió la sanción. Daniel Mendoza ya hizo oficial su renuncia a la coordinación del bloque de aliados. En este sentido, lo más idóneo para garantizar la gobernabilidad de la Asamblea Nacional y del país era acoger la petición de el bloque, en este caso, como tal, y que se refresquen un poco estas filas. Ahora deberán elegir a un nuevo coordinador de los 22 asambleístas aliados del bloque país. Definir quién va a ser el nuevo representante de esta bancada para cumplir los roles de coordinador, así que eso tiene que darse ya máximo hasta el día lunes o martes. Esta decisión se debe tomar en medio de ciertos descontentos al interno del bloque que pasa por quien dirige la Secretaría Ejecutiva de Alianza País. No ha habido organización desde el territorio, más bien ha habido un silencio y ha habido comunicados que no han sido consensuados con el bloque, ni con el bloque de AP, ni con el bloque de aliados. Hoy más que nunca es importante garantizar que existe, como muchos de ellos han dicho, un norte de dónde va primero la Asamblea Nacional, de dónde va uno o varios proyectos políticos. Que me parece que es un proceso interno que tenemos que hacerlo y seguramente conversar con los diferentes asambleístas. Sus posiciones, sus criterios son muy válidas y tratar de que esto permita siempre con el diálogo resolver los problemas internos. Se dice que serían 7 los asambleístas que saldrán de las filas de Alianza País, sin embargo aún están en conversaciones. Evidentemente a garantizar ese respaldo al primer mandatario, pero cualquier decisión que se tome adicional a eso permitirá a su vez también corregir estos malestares que hay en el bloque. Todo sucederá antes de la Convención de País, el 29 de febrero. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Petroecuador analiza la posibilidad de dar en concesión la refinería de la Libertad en la provincia de Santa Elena para que sean recursos privados los que se destinen a los trabajos de mantenimiento y reparación. Carlos Acoto nos amplía la información desde la península de Santa Elena. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Durante la mañana de este jueves hemos podido realizar un recorrido por los exteriores de la refinería que se ubica en esta ciudad costera y hemos podido constatar que parte de sus instalaciones se encuentran deterioradas. Óxido, desorden y abandono es en parte lo que se puede apreciar en el interior de esta, la más antigua de las tres refinerías que existen en Ecuador. La gerencia de Petroecuador, al mando de Pablo Flores, ha anunciado que se estudia la posibilidad de concesionar la refinería de La Libertad y que previo a eso se efectúe un cierre temporal para buscar que sean manos privadas las que se encarguen de financiar los trabajos de mantenimiento y reparación que se necesitan en este complejo. Este anuncio ha generado reacciones en las autoridades locales. El prefecto de la provincia de Santa Elena, José Daniel Villao, está de acuerdo con la concesión, siempre y cuando se efectúe de forma transparente y que deje ingresos en la provincia y además que se garantice el trabajo de las al menos 300 personas que trabajan en esta refinería, la mayoría de ellas locales. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando. Se habla de que la refinería de La Libertad cerraría. Nosotros estamos muy preocupados por el tema laboral, social, económico que se presentaría para la provincia. Es por eso que nosotros, en base a esa preocupación, estamos presentando una propuesta. El tema de las concesiones deben ser transparentes, deben ser generadas mediante concursos abiertos. Y es por eso que dentro de las propuestas que estamos presentando, nosotros presentamos un plan estratégico para que la inversión privada también se haga posible con la inversión pública. Y bien, con su capacidad para refinar 46.000 barriles de petróleo al día, la refinería de La Libertad cubre el 15% de la demanda nacional de derivados que son enviados a la provincia de Manabí, Guayas, Santa Elena, además de Galápagos. El gobierno anterior, entre 2011 y 2016, invirtió 256 millones de dólares en realizar trabajos de reparación y mantenimiento en diferentes áreas. Sin embargo, a la fecha, la refinería de La Libertad no trabaja en toda su capacidad. Solo en 2019, por poner un ejemplo, tuvo que parar sus operaciones en 12 ocasiones. Hasta aquí nuestro informe desde la provincia de Santa Elena. Continuamos con mucho más en estudio. Buenas tardes. Hola, buena tarde para ti también. Gracias, Carlos, por tu informe. Ahora les contamos que a través del aeropuerto de Quito, Ecuador inició la exportación de flores hacia los principales mercados del mundo por la temporada de San Valentín. En cantidad hubo un incremento respecto al año pasado, sin embargo, el precio disminuyó. Son estos los días de mayor ajetreo en el área de carga del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Se aproxima San Valentín y las principales empresas florícolas del país envían sus productos hacia los mercados en Europa, Estados Unidos y América Latina. Este año la exportación creció en un 8%. Hasta el momento aproximadamente se han exportado unas 15.500 toneladas métricas. Estamos proyectando que para la temporada completa, para el fin de temporada, logremos alcanzar unas 20.000 toneladas métricas de exportación de flores, lo cual representa un incremento respecto al año 2019 en el que tuvimos 18.500 toneladas en números redondos. En el tema de flores estimamos que hay un 8% de crecimiento con relación al año pasado. Para esta temporada han llegado al país 14 aerolíneas de carga y la mayoría de empresas incrementaron su personal en un 30%. Es la época más importante porque es la que más volumen tiene. El proceso es igual, pero se triplican los volúmenes, por ende hay más gente contratada. Han llegado 547 vuelos que han llevado flores ecuatorianas a los diferentes mercados. Sin embargo, pese al alza en el volumen de exportación, las ganancias disminuyeron debido a otros factores que incidieron en la producción florícola. Entre estos, impactó la situación social que vivió el país en octubre. Coronavirus es una situación que no estaba en los planes de nadie, es un imprevisto totalmente, pero situaciones a las que sí se ve abocada la exportación de flores tienen que ver con situaciones sobre todo climatológicas, ¿no? Hasta el sábado saldrán los últimos pallets con flores producidas en el país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.
El presidente Lenín Moreno anunció hoy, en el marco del Acuerdo Nacional por el Acceso a la Educación Superior, la oferta de 106.000 cupos para ese semestre, 81.323 presenciales y 24.831 en línea. Al evento asistieron rectores de varias universidades regionales, estudiantes de colegios y el secretario de Educación Superior, quien aclaró que el incremento de cupos es de 19.000, la mayoría de ellos en línea. Estamos hablando de 19.000 cupos, exactamente, es decir, adicionales, es decir, de 86.000 que se entregó el año pasado en el mismo periodo, llegamos a 103.000 cupos aproximadamente. Tenemos que modernizar la educación del país y para eso la educación en línea es fundamental. El acuerdo lo hemos hecho entre todas las universidades, principalmente públicas y privadas, pero principalmente públicas, y básicamente tiene un par de frentes. Uno, mejorar el acceso a la educación superior. Dos, trabajar integralmente con el sistema de educación básica y media, porque evidentemente mejorando la calidad de los alumnos que egresan del sistema, podremos tener mejores alumnos en el sistema de educación superior.